se acaba de revelar información importante sobre la preservadora de las nubes. Antes que nada, su drip marketing está a nada de ser revelado. En teoría, mañana lunes deberíamos ver su arte oficial. Ahora bien, tenemos otra fuente que habla de su kit de habilidades. Básicamente es lo mismo que les había compartido en otro video. Con esto se reconfirma cómo será. Ya saben, soporte de Xiao, brinda curación, brinda la habilidad de salto a diferentes personajes y también da un bono de daño en ataques descendentes. No obstante, revela algunos detalles diferentes. Por ejemplo, menciona que la curación que otorga es a todo el equipo. Por otro lado, esta misma fuente revela cuál es el nombre de la preservadora de las nubes como personaje jugable. Este es Xianyun. Y como les dije hace un tiempo, la preservadora de las nubes es su título de Adeptus, no su nombre. Así que bueno, Xianyun será el nombre con el que aparecerá este personaje. Sin más que agregar, estoy bastante entusiasmado porque llegue este personaje y se comience a filtrar información en la beta de la versión 4.4 para poder ver su gameplay. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.